We'll be right back.
profesor Enrique, es catedrático en la Universidad de Castilla-La Mancha, es profesor de física y que muy amablemente ha destinado parte de su tiempo, y se lo agradecemos muchísimo, ha colaborado con nosotros en mostrarnos cómo un experimento físico a partir de un aparato, el aparato de Silverman, que él nos va a explicar ahora. Esto forma parte de un programa estable del museo, una vez al mes, pueden recogerlo al folleto fuera, pues explicamos una pieza del museo, un especialista explica una pieza del museo y después el Conservatorio Superior de Música Dramática colabora con nosotros dando un concierto de pito de música en el Serenca. Así que están un poco también invitados. Y ahora, perdón, Enrique tiene la palabra. Bueno, Rubí, muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias a ustedes por, siendo hoy domingo y a punto de mediodía ya, pues haber venido aquí a escuchar esta modesta explicación sobre este aparatito. Voy a tapar la luz un momento. Aunque sea láser, no importa, puedo poner el dedo, no me quemará el dedo, son láseres de baja potencia. Si Cristiano Ronaldo aguanta esto cuando va a sacar una falta, yo lo puedo aguantar perfectamente, no noto ni el calor. El aparato, como ven, es un aparato espectacularmente bonito. Es el Silverman para comprobar la ley de Snell. La ley de Snell, aproximadamente 1600 y algo, 1700. En aquella época no sabían muy bien si la luz era una onda, si era una partícula, depende de quién hablara. Si hablara Newton, decía que era una partícula. Si hablara Huygens, decía que era una onda. Durante mucho tiempo ganó Newton porque era una gran autoridad de física, y después de Huygens, o se quiera publicar el costo de su mandés, se tuvo que guardar su modelo en el cajón porque Newton lo machacó miserablemente. Era un gran científico, pero una muy mala persona. Pero bueno, no hablemos de gente que está muerta, vamos a hablar de. A la muerte de Newton, el movimiento ondulatorio empezó a avanzar. Empezó a avanzar y se fue muy poderoso, muy potente, y eso que explicamos a los alumnos en cualquier curso de física. La luz es una onda. Pero mira tú por dónde llegó a principios del siglo XX, los alumnos del siglo XX, 1905, 1906, Albert Einstein empezó con su teoría de la relatividad especial y luego la general, y posteriormente empezó la física cuántica. Y se obtuvo un resultado muy sorprendente, y es que a Newton tenía razón también. La luz tiene un comportamiento dual. Una vez se comporta como onda y otra vez se comporta como partícula. Aquí prácticamente lo que estamos viendo es como si fueran bolitas verdes, de un láser verde, impactan en el espejo, entran por este conducto que se llama aliada, que hemos tenido antes que estar moviendo sin la luz para justamente capturar la imagen, y sale por aquella otra aliada. Entonces, si la luz se propaga en línea recta, estos dos brazos que son móviles, pues forman exactamente un ángulo de 180 grados. Pero ahora vamos a introducir una cosa importante, y es que la luz, aun siguiendo trayectorias rectilíneas, cambia, digamos, se desplaza. Voy a poner agua. Entonces la luz va a entrar en el agua y van a ver que ya no sale por donde estaba, sale por otro sitio. Eso es lo que descubrió Snell, incluso encontró una ley que de lo que llamamos la ley de Catch. Bueno, ahora la imagen está en la mesa. Vosotros están viendo todo, que es un poco el espejo. La imagen está aquí en la mesa, aquí tiene que estar desviado. Ahora, si yo quiero capturarla como antes, la teoría nos dice que cuando un haz luminoso entra en un medio más denso, como es el agua, se acerca a la perpendicular. Por tanto, bueno, voy a poner una gafa, que si no, no son gafas de protección, ¿no? No son gafas de ver. No hay que protegerse de esta intensidad luminosa, o sea, muy baja. Entonces, yo ahora debo girar esta liana para intentar capturar ese rayo. Martín, por favor, sujetame el trípode, que aunque el trípode es pesado, en algún momento lo quiero colocar. El punto ya ha dejado ese punto, ya ha soltado, está moviendo con el agua. Como ven, antes la luz salía para aquí y la recta ya sale más cercana a la que la llamamos la normal, que es la perpendicular. Digamos que se ha acercado a ella. Ya, pero el espejo que da lo van a averiguar en el del techo.
bueno, se ve difuso. Es decir, antes iba en línea recta, pero ahora lo estamos viendo aquí perfectamente. Es decir, la luz sigue este camino recto, llega al agua, al llegar al agua se curva un poquito y entra por aquí. Bueno, yo sé que está prohibido fumar en un museo. Y yo sé que ustedes han visto todas las películas de Star Wars. En la película de Star Wars, la espada láser se ve toda. Aquí no, solo vemos el inicio y el final. Si aquí hubiera algo, humo, polvo de tiza, que es mala cosa que me traiga, pero prefiero no traerlo para no ensuciar nada. Si aquí hubiera polvo, veríamos el camino del que hace, sería un rayo verde por aquí. Al entrar el agua, se inclina y llega hasta allá. Alguien tiene un folio que se lo he dejado. A ver si con el folio podemos visualizarlo. Yo no fumo, alguien que eche el humo ahí, ya está, solo necesito eso. No hay nadie que fume. Tiene uno. Solo una calada. ¿Se ve algo? Esto no es fumar. Eso es contribuir a la gente. Ahora me llama la atención. Es que además nadie, no te puedo decir que le han dejado una hora. ¿Qué es lo que va? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver el láser. A ver, por favor. Ahora vamos a ver el láser rebotando en las moléculas del humo. A ver, venga, sin miedo. Venga, ¿qué entorno es peligroso? Por aquí, ahora échalo por aquí. Por aquí, por aquí. Fume usted más, coja más humo. ¿A que nunca te han dicho eso? ¿Aquí? Aquí no logro yo verlo, por aquí se ve perfectamente, por aquí no lo sé. Es que al pasar, no, es que al pasar por el cristal puede que se difumine y ya es más complicado. Pero están viendo ahí. ¿Hecho más? Es que no está en el cristal, está en la orilla. Perdón, es que no estaba en el cristal. Si no me lo trago, ahora sí. Ahora. No, quiero que pase por el agua, pero quiero que pase por el agua. Quiero que pase por el agua. Es que ha quedado chulísimo la experiencia. Sí, pero esta no es la líder Nel. Quiero, no, ya, que me ahogo yo soplando aquí. Vale, va perfecto. ¿Aquí? Bueno, ¿qué se cree? ¿Que Star Wars no tiene asesores científicos? Sí los tiene, pero dijeron, ¿esto es más bonito que el otro o no? Ellos saben. Mira, quiero meterla por el agua. Ahora se ve. Vamos. Pero ahí el humo. A ver. Sí. Por aquí sí que se sigue viendo. Está más humo que son locos. Claro. Perdóname, yo creo que. Me voy a ahogar, No tengo que tiene que pasar por el agua. Cuando lo tengan. Más para allá. Yo ahora lo veo en el agua. No, es que está dando ahí. Si no me lo trago. No. Ahora sí. No. Ahora vuelve a dar. Es que complicado esto. Y aquí fuma que te fuma. Ahora sí. Bueno, quiero que sepan que si no lo hacía. Ahora se va a fumar. Ahora se va a fumar. Graba eso, grabe eso, por favor. Sí. Los que tengan vídeo, graben vídeos. Y luego me lo pasan. Qué bonito, ¿no? Sí, bonito. Ahora sí se ve. Entonces, Silverman lo que dedujo es que el índice de refracción del aire, el índice de refracción del aire que vale 1, multiplicado por el seno de este ángulo, la cosa de trigonometría que no hace falta que me complique yo con ella, es igual al índice de refracción de este medio, que al ser agua es 4 tercios, 1.33. Por el seno del ángulo de salida, el ángulo que hay aquí. No voy a entrar en detalles trigonométricos, ¿verdad que no? No, tenemos que hacer otra cosa. No es nada peligroso. Tengo la mano puesta y no noto ni calor siquiera. Tío, muy baja intensidad. Pero nunca me lo pondría en la pupila, ¿no? Pero no pasaría nada tampoco. Ahora, la segunda parte es, ¿y si coloco un espejo aquí arriba? Pues a producir la ley de la reflexión que todos sabemos, o casi todos sabemos. El ángulo de incidencia va a coincidir con el de salida y lo vamos a ver en el techo. Estamos viendo algo en el techo, pero creo que es reflejado el agua. Y ahora el ángulo es exactamente igual. El ángulo este de aquí y este otro. No voy a tocar la liada, pero sí la toco, venga, sí. Mirando esto. Girando esto, ellos averiguaban el ángulo de salida. La velocidad es otro tipo.
¿Está bien? Pero por aquí no entran, le falta un pelín. Falta un poco. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Dónde está ahí? Ha perdido intensidad por el espejo que está colocado. Si te vas a ver todo el espejo que pone iluminado. El espejo iluminado. No. Hostia, no tiene. Uy, ¿cuánto nos queda? Oye, 12 minutos, queda mucho, pero puedo contar la teoría final de la relatividad y todo. Bueno, vamos a comprobar una cosa muy curiosa, pero para el público, que es lo que se llama reflexión total. Aprovechando que tenemos aquí agua, yo voy a iluminar ahora el agua por debajo. Y entonces, con lo que hemos comentado antes, pues sale por allá arriba. Eso es lo que espero que vean. ¿Dónde está? Ahí arriba. Fui variando el ángulo, se va moviendo por el techo. Pero bueno, va a llegar un momento en que además de moverse por el techo, lo vamos a abrir en la mesa. Eso se llama reflexión total. Es decir, el agua en ciertos ángulos se comporta como un espejo. Refleja todo. Se llama, los físicos tienen una mala costumbre poner el nombre a todo. Se llama anglocrítico. Ahí arriba. Ahora voy cambiando el ángulo y ya lo tengo aquí abajo. A ver. Ya está en la mesa. ¿Ves? ¿Está en la mesa? Esa es la reflexión total. ¿Ves? ¿Y la fumadora? Ahora fuma. Ahora me toca. Hay otro fumador. Ahora tú, venga, fuma. Pues para estar dentro del agua debajo, yo tampoco lo hago. Pero he visto fotos y vídeos. Para estar debajo del agua, se produce la reflexión total. Si el agua entra en el mar y hasta no sé cuántos metros, 4 o 5 metros, hay luz. Luego ya empieza a ser la oscuridad total, probablemente 100 metros. Pero cuando miras hacia arriba, no ves todo iluminado, sino que se ve un círculo iluminado. Y el círculo, el cono de ese círculo, no puedo entrar en detalles técnicos, coincide el ángulo de ese cono coincide con el ángulo que vamos a tener. Es decir, el que está debajo del agua y mira hacia arriba, no ve el agua azul bonita. Ve un círculo luminoso y todo el resto negro. No es porque esté muy profundo, es porque el agua se comporta como un espejo. Tanto de fuera como de dentro. Vamos a ver aquí ahora. Si fuéramos peces, a ver. No me ha hecho bien el humor, no me gusta, pero he hecho la misma. Aquí. Ahora ve que está yendo hacia arriba, hacia el techo, hacia abajo. Y ahora llegará un momento en que aparezca el agua. La pieza ya lo tengo. Claro, no se lo va a creer, voy a llegar con la ropa oliendo humo. Como cuando hace unos años llegaba yo a mi casa oliendo humo. Se voy a ver en algún momento los rayos por aquí. ¿Se ve? Sí. Veo el que sale. Sí, se ve. Veo el que sale. Sí, se ve. Ahora. Bueno, ya tenemos la forma de humo para un ángulo mayor. Ahora ya está la forma de humo. Ahora sale por debajo. Ahora se está comportando como todo un espejo. ¿Qué diferencia hay entre eso y esto? Eche aquí el humo. Hay humo de sobra. Eso, un espejo. Y ahora esto no es un espejo, perdón, es el agua. Y ahora hay un efecto que es de teatro. Es el agua. Si mueve el haz rápido, veréis la forma del humo. Así, en el aire. ¿Aquí? Sí, cuando eches el humo ahí. Es la voluta del humo, la partícula del humo. No quiero darle con nadie en la cara, que no pasa nada, me doy yo, no pasa nada. Durante unos nanosegundos. No voy a tener esto así 10 minutos de sino. La carne a piel, no me da mi calor aún. ¿Dónde estaba esto del humo? ¿Dónde? ¿Sabe una cosa? Esto vuelve locos a los perros. ¿Cómo tiene forma? Desde una ventana alta y un perro en la calle, le haces así y el perro se vuelve loco, no sabe lo que está. No sé qué comer ayuda. Bueno, reflexión total. A ver, ¿qué es? Está allí en el suelo. Está delante de esas señoras, allí en el suelo. El haz luminoso. Sí, se ve ahora el haz, ¿eh? Está viendo. Traigo a la mesa. Lo que pasa es que ahora están las dos cosas. Hay reflexión, que es esto que hay abajo, pero también hay refracción. Los problemas ópticos que tenemos todos son de refracción. La luz entra en nuestro ojo, en nuestros cristalinos, y entonces se refracta mal, entra mal. La que rebota no la vemos, no se importa. Pero la que entra sí. Esto es reflexión y aquí hay reflexión. Ya llega el momento que se vaya reflexión. El ángulo.
en algún local, me cuesta con esto. Hay momentos que no se ve el techo, esa parte del techo, y se está hablando. Como está hablando. Ya está desapareciendo el techo. Va para arriba. Sí, pero yo la cosa que va para abajo. Pues no sé, si quieren preguntar, llevamos uno, son institutos históricos, tienen una gran cantidad de material. Entonces el Silver Hermann, este aparatito, seguro que nunca le ha enseñado a los alumnos esta cultura que me dio. Es que es difícil, no había la sede, y ahora lo tengo y es fácil, pero si tuviera que enfocar a ver salud, sería todo muy complicado. Pero los institutos históricos están llenos de material. Material muy interesante, de lo cual están viendo ustedes una pequeña parte. Este aparato es de Silver Hermann, se construyó en 1890 y tantos. En España aún no había educación, porque empezaba en 1905, digamos, la educación de bachillerato, pero yo recuerdo que hay algunos países que van un poquito por delante de nosotros. Francia, Italia, ya había. Silverman, debe ser inglés probablemente, o holandés, no estoy seguro. Los holandeses estaban muy, muy avanzados. Después de la pelea entre Huygens y Newton, nunca había ningún español peleando con ellos. Bueno, sí, peleaba, pero con espadas. Pero en el campo científico no había ningún español compitiendo con los grandes. Nada. Nosotros los Países Bajos los masacrábamos con espadas. Ya otro sitio, claro que es un momento de hablar de eso. Entonces Silverman construyó este aparatito al final del siglo XIX, si no recuerdo mal, y el Estado español, con buen criterio, el gobierno español, pues compró varios o le encargó varios a la fábrica de Silverman, y debe haber teóricamente unos 50 aficionados en toda España. Probablemente menos porque se van rompiendo, alguien. Una guerra entre medias, pues igual no hay ni 10. ¿Es original o no? No, esto es un original de aquella época. Nosotros hemos tenido aquí. ¿Qué caño es? Que nos lo ha explicado una persona que nos deja. ¿De qué año es? ¿De qué año es el Silverman? Para que no se deteriore. Es más antiguo. 1800 y algo. Mediados del siglo XIX. Los institutos se crean a mediados del siglo XIX. Los institutos número uno, como dice el catedrático. Bueno, Enrique, está bien. 1840. ¿1840? Sí, era un poco más. Pero el edificio se hizo en 1860, ¿no? Confundo el edificio yo con el instituto. Sí, claro. El instituto empezó en la calle Zapateros. Sí. La primera sede. Estuvo donde está hoy el Tribunal Superior de Justicia, en Altozano. Ah, en Altozano, es verdad. Sí, que había un antiguo convento. En el convento de Jarello, sí. Muy poco. Yo nunca estudié en el 1, Estuve en los Escolapios y luego en el 2. Luego pasó a los 2. El 2 es hijo del 1, por decirlo de alguna manera, porque. Mi hermana sí estudiaba en el 1, porque entonces era el femenino y el masculino era el 2. Bueno, ¿alguna pregunta física? Bueno, que eran genios y nosotros somos aprendices. Era un genio. Porque yo, en vez de láser, que podía haber puesto aquí un flexo. Que ellos no tenían ni energía eléctrica. Eran genios. Que no eran lámparas ni nada. Usaban el sol. El sol. La utilidad de este aparato es meramente didáctica. Para enseñar a los alumnos las trayectorias de los rayos luminosos. Y ver que se cumple la ley de Snell, tan comentado antes de los sellos. No, y ya hace que es muy importante. Ahora, hace nada no había internet. ¿Usted se acuerda que no había internet? Ahora todo el mundo vamos a internet a ver la ley de Snell. Y te aparece ahí el dibujo de la ley de Snell. Pero antes no. Hay una experiencia que me estaba contando por aquí. La pueden hacer ustedes en su casa. Cogen un tubo, un vaso de agua, la llenan, meten un lapicero. Y van a ver ustedes si el lapicero está derecho o torcido. Es eso. Es el arquero dentro aparece como inclinado. No podemos. Miren, la LIDE es el un acceso a internet. Ahora en los tipos modelos que corren, lo llevo hasta en la mano. Pues aquí está. Pero claro, pues él no tenía esto ni si lo mata tampoco. Esto es lo que están ustedes viendo. Entonces no estarían en ese sitio. Lo digo, es que queremos que internet haya sentido siempre. Internet hace 20 años que no estaba. Ahorita se llaman fotones. Y Einstein le dieron el premio Nobel de Física por una chuminada que descubrió. Por perdón de la palabra chuminada. Porque él explicó el efecto fotoeléctrico. Explicó que hay fotones que inciden sobre la materia y sale luz.
eso comparado con lo que hizo, es como si Ronaldo mete un gol con la chepa después de los goles que mete de falta. Pero es que la teoría general de la relatividad y la teoría especial no se pudieron demostrar. Bueno, hubo un eclipse en la época de... estaba Einstein vivo todavía, pero no se había demostrado con toda seguridad. Por tanto, no se lo digo por eso. Porque para que tenga el premio Nobel, y digan Nobel y no Nobel, que para que tenga el premio Nobel de física, tiene que haber tres requisitos. Que hayas hecho la teoría, que estés vivo y que se demuestre lo que has hecho. Por ejemplo, a Hawking no le van a dar nunca el premio Nobel de física. Porque va a morir y que se demuestre lo que él está prediciendo. Yo no sé si es verdad o no lo que predice, los agujeros negros, los agujeros de gusano, los agujeros con pelo, sin pelo, que habla de cosas raras. Eso, en lo que le queda de vida, no se va a la otra. Y ahí si se muestra y estás muerto, pues como decimos aquí en Albacete, a morrito muerto, te va a dar rabo. Escucha, en aquel momento que dígalo. Espera, que cuando hay varias conversaciones yo ya oigo muy mal. Este señor se le ocurrió en el silencio. Por una cosa es el y otra sí lo es más que la parte. Eso, ¿en qué lo he hecho práctico? ¿Qué le sirvió eso prácticamente? Al demostrar eso que dijo, pues esto funciona así, ¿para qué? ¿Y yo para le voy a responder como si fuera gallego. No, soy de aquí de Albacete, nacido aquí y criado aquí. Cuando Faraday descubrió la inducción electromagnética, cuando descubrió que se podía generar corriente simplemente con ciertos cambios de una cosa en lo físico y un flujo, en su época aquello no valía para nada. Hoy nos cobran impuestos por eso. Claro. Es decir, lo que en alguna época parece que no vale para nada, pocos años después se utiliza un montón. La radioterapia, por ejemplo. Cuando se descubrió, cuando Becquerel descubrió los rayos X haciéndole esa foto a su señora, que por cierto la quería mucho porque llevaba un anillo enorme, un pedrusco, llevaba en la mano esa señora, no valía para nada. Al poco tiempo los médicos aprendieron a hacer dos radiografías para averiguar si los huesos se han roto. Al poco tiempo, dándole más energía, al poco tiempo, pues aprendieron a matar las células tumorales con la radioterapia. Por tanto, lo que descubres en un instante, ¿para qué vale? Pues yo no sé responder a esa pregunta, pero yo apuesto por descubrir cosas. Sí, pero tenemos nada, nada, nada. En aquella época había mecenas que pagaban a los científicos por que hicieran descubrimientos, igual que pagaban a los pintores porque les hicieran cuadros, mecenas, y les pagaban muy bien. Esta gente ni daba clase, ni daba clase ni nada, simplemente pues, se dedicaban a... Imagínate que yo tuviera tiempo, si tuviera tiempo para investigar todo el rato y me pagaran una buena cantidad, pues igual hasta descubrí algo. Así no puedo. Y los profesores dicen, dos menos que tienen más horas de clase todavía, que no nos damos abasto. Si supieras lo que tengo yo que corregir en casa, exámenes. Pues bueno, alguna pregunta más, venga, no, no es de miedo. Si han ido al otorrino, ¿verdad que el otorrino lleva esto aquí puesto con un agujero en medio? El otorrino hábilmente recoge la luz que le llega. Yo no sé cómo lo hace, yo no soy incapaz. Te la mete en la garganta la luz y él se asoma por el agujerito que tiene en medio del espejo. ¿Has dado cuenta de ese detalle? Y siempre he pensado yo, no sea más fácil que nos alumbraran con una luz, pues se ve que no, así me digo. O sea que miren por dónde nos operan de pólipo con esto. Gracias a esto. Las ondas gravitacionales, ¿para qué vale? Pues para nada. Hemos descubierto ondas gravitacionales, es importante, las dijo Einstein hace 90 años. ¿Para eso será útil? Yo qué sé. ¿Alguien pensó alguna vez en internet? ¿Alguien pensó alguna vez que iríamos por la calle haciendo esto? Llegaba todo el mundo así. ¿Eh? Pues ondas electromagnéticas. ¿Quién pensó eso? ¿Tenés se inventó para eso? ¿Tenés se inventó para esto? No, eso lo dice usted. No, no. Déjeme que le saque de su error. Déjeme que le saque de su error. Internet. Y tendría lo descubrido. Si no, pero déjeme que le saque eso. En Ginebra, en un subterráneo, hay un centro enorme, un centro de investigación nuclear y solar. Y todos los científicos que había allí, casi todos físicos, necesitaban transmitirse la información rápidamente. Pues entonces uno de ellos, Tim Lee Werner, descubrió cómo comunicarse entre ellos, internet. Pero todo salía por cable y no había teléfonos móviles. Y luego, poco tiempo después, le dije, oye, ¿esto lo podríamos usar para algo? Y mira tú, nos cobran 60 euros todos los meses para el tráfico. O sea que la utilidad o no utilidad es muy grande.